tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 15 de esta colección que hemos denominado como tutoriales varios. En esta ocasión vamos a realizar la compra de un servidor privado virtual con la empresa GoDaddy. GoDaddy es una empresa que se encarga del manejo de dominios y también del alojamiento de sitios web a nivel mundial. Vamos a acceder a la página oficial de GoDaddy. Una vez que estemos aquí, es necesario que ustedes se creen una cuenta de usuario. En mi caso ya tengo creada una cuenta, aparezco como Oscar Arturo. Accedemos al menú de Hosting y en Hosting nos vamos a Servidores, Hosting de VPS. El hosting de VPS es rápido, ampliable y seguro y te ofrece 4 planes para Linux y también planes para Windows. En mi caso me gusta más trabajar con Linux. En esta ocasión vamos a adquirir el paquete más económico. El paquete que si compras 12 meses te los dejan a 329 pesos mexicanos, pero si compras un mes, 2 meses, 3 meses te cobran 569 pesos con 98 centavos cada mes. Este es el paquete que vamos a comprar para trabajar algunos videos. La administración vamos a dejarla como administrado, es un servicio que ya viene incluido, pero si tú eres un profesional en servidores y tienes mucho conocimiento, puedes utilizar esta opción autoadministrado. Voy a quitar lo de seguridad del sitio web, no gracias, y ahora voy a proceder al pago de dicho paquete. Tengo por acá algunos artículos que estuve agregando, voy a eliminar el que tengo acá abajo, queda solamente el paquete VPS. Voy a contratarlo solamente por un mes para realizar algunas pruebas. Son 569 pesos con 98 centavos. Vamos a darle iniciar sesión, mi número de usuario y mi contraseña. Puedes agregar alguna otra forma de pago, también puedes utilizar PayPal. En este caso vuelvo a corroborar los datos, solamente un mes para este paquete, 569 pesos con 98 centavos, y es lo que voy a pasar a pagar en estos momentos, completar compra. Previamente ya debiste haber dado de alta tu tarjeta de crédito o de débito para que se lleve a cabo la transferencia. Listo, se ha enviado una copia de tu recibo a la cuenta de correo que ya tienes configurada por acá, fecha de pedido 4 de febrero, número de pedido y la tarjeta termina en este número. Pues de manera muy rápida hemos comprado un paquete privado virtual básico para trabajar las prácticas que tenemos en los videos posteriores. Nos vemos hasta la próxima.